Bienvenidos a tu canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor, canal especializado, solamente tratamos temas de cámaras. En esta oportunidad voy a compartir algo que yo también estaba con duda, que no entendía bien, estando investigando en otros blogs sobre los tipos de canales. 1080p y sobre todo qué significa 1080n. 1080n. Una cosa es visualizar las cámaras y otra cosa es grabar el video. Son dos etapas diferentes. ¿Qué quiero decir? Puedes tener unas cámaras de cualquier marca, Hivision, DAWA, cualquier marca, ¿verdad? Que te pueden decir, sí, la cámara es de 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, de 1 megapíxel, 1080, 720, etcétera. Y tú lo ves muy bonito, muy nítido en el monitor o en el televisor. Pero cuando lo vas a reproducir, o sea, los días anteriores, los videos anteriores, el video no te satisface. Hay una muy gran diferencia entre lo que muestra el televisor versus lo que está grabado. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Cuando tú estás en el grabador, ahí viene mucho el precio del grabador. Muchos grabadores lo puedes encontrar desde $100 para arriba y otros que valen 500, 400. Ahí está la diferencia. La diferencia está en que qué calidad de video puede almacenar o procesarlo, en este caso el grabador. Por ejemplo, aquí tengo un grabador que te está diciendo que maneja cámaras análogas y HD y maneja cámaras IP. Entonces estamos hablando de un grabador HBR, ¿no verdad? Es un trihíbrido. Y te dice que tú lo puedes configurar. Por ejemplo, este es un grabador de 8 canales. Te dice que puedes colocarle 1080N. Cuando veas la palabra N, significa que va a grabar máximo a 1 megapíxel. Si tú tienes cámaras, como en el caso de acá, tienes cámaras de 2 megapíxeles o de 3 megapíxeles, pero tienes esta configuración que te dice 1080N, está grabando es a 1 megapíxel. No está grabando a más calidad, no está grabando a 2 megapíxeles. Te está diciendo que aquí puedes poner 4 cámaras 720 HD, puedes poner 4 cámaras 1080, te dice que puedes poner 8 cámaras IP de 960, 1.3, 8720. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo un grabador de 8 canales, ¿no verdad? Y te está diciendo que de los 8 canales puedes poner 8 a 1080, puedes poner cámaras de 2 megapíxeles, pero él te va a grabar solamente a 1 megapíxel. Aquí te está diciendo, del grabador de 8, puedes transformarlo a un grabador de 4 y sí te va a grabar a 1080, a 2 megapíxeles, a 2 megapíxeles. Aquí te dice que puedes combinar dos cámaras que grabe en 1080 y con dos cámaras IP. Significa que tu grabador de 8 verdaderamente va a trabajar a 4 con esta configuración, pero va a trabajar a 2 megapíxeles, que es igual a 1080, o 16 cámaras IP a 1080. Aquí tenemos otra imagen. Aquí me dice que va a trabajar a 1080, 4 cámaras, puede trabajar a 720, puede trabajar 2 parecido anterior en cámaras IP 2 a 1080 y 2 cámaras a 1080 HD. Aquí me está indicando que es un grabador de 16, puede trabajar a 8 cámaras 1080p, significa que va a poder grabar a 2 megapíxeles, o también te dice, si tú quieres, le puedes dejar para grabar en 1080N, que grabe a un solo megapíxel. Entre 1080N y 1080p son los mismos términos, pero para la misma resolución. Esta es la resolución que te estaría grabando
grabando, en este caso es en el DVR o en el NVR o el video, de un megapíxel. Entonces, cuando veas la palabra N, significa que está grabando a un megapíxel. Cuando veas la palabra de 80p, está grabando a 2 megapíxeles. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque veo que actualmente ya están cámaras de 3 megapíxeles, 4 megapíxeles. Los grabadores modernos sí te permiten ver 3 megapíxeles, 4 megapíxeles. Estamos haciendo una conclusión, pero va a grabar es 1080N solamente a 1 megapíxel. Espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Nosotros también vendemos, instalamos, configuramos y asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Gracias.